Recuerda, marcamos la pauta en información. Una colaboración entre Imperio Informativo, somos Grupo Ritmo Son. Buenas noches, amigos. Estamos recorriendo todo el Estado de México para dar entrevistas, más bien para conseguir las entrevistas con candidatos y candidatas a las alcaldías municipales. Pero la sorpresa que nos ha dado el Estado de México es que hay más mujeres que hombres. Las mujeres están echadas para adelante en esta época donde quieren recuperar ese sitio que tuvieron alguna vez. La historia de México empieza con una mujer. La historia de México se realiza de independencia con una mujer, aunque dicen que es Miguel Hidalgo, pero la inicia una mujer. Y todo lo que vemos en México es prácticamente hecho por mujeres. El machismo que tuvimos en los 70, 80, pues quiere regresar. Y me imagino que no los quieren permitir. Estamos con Carla Morel, candidata precisamente al municipio, como presidenta del municipio de Texcoco, uno de los municipios más importantes en historia, en cultura, y quién no puede decir Texcoco es parte de México y México es parte de Texcoco. Totalmente. Mira, déjame empezar con esto que estás comentando. Muchas gracias por permitirme acercarme a todas las personas que te ven, te escuchan. Es para mí un honor el poder compartir con ellos nuestras propuestas, nuestro semblante y todos los cambios que queremos hacer para Texcoco. Y como bien dices, sí, Texcoco ha estado en los libros de texto gratuito de cada mexicano desde la época prehispánica y no hemos vivido momento más mediocre en la historia de Texcoco que este que llevamos ya con 30 años. Pero estás diciendo algo que me llamó mucho la atención, el tema de las mujeres. Déjame te presumo que de manera casual, fue aleatorio, nosotros tenemos en este ejercicio puras mujeres. Desde Xóchitl, que va a la presidencia, Brenda Alvarado, que va al Senado, nuestra diputada federal, que es Erika Pineda, nuestra diputada local, que es Patti Alvarado, su servidora, Carla Morel, pero también la sindicatura, la primera regiduría, la tercera, la cuarta y la quinta somos mujeres. Entonces me gusta ya hasta decir que todas somos las mujeres y Omar, que es el que va para la segunda regiduría. Y eso hace que nosotros tengamos una doble responsabilidad de darles también el municipio para las mujeres, un municipio seguro donde sí, sin duda, hombres, mujeres, niños puedan transitar de manera segura, pero normalmente este ejercicio que tú comentas de machismo, de acoso, de ser violentadas todos los días, yo doy conferencias sobre violencia silenciosa y hago un ejercicio donde qué tan violentada ha sido. Y lamentablemente el 80-90% alguna vez hemos sido violentada. Eso es un gran indicador que nos preocupa muchísimo como mujeres y como aspirantes a gobernar. Pero además las mujeres yo creo que somos muy buenas administradoras. Desde que administramos el hogar y vemos cómo le hacemos para que 2 pesos lo convertamos en 4 y alcance como si fueran 6. Así que yo creo que el poder tener una administración pública de mujeres, pero no nada más mujeres, sino además mujeres capaces, porque ya tenemos, gracias a Dios, mujeres muy preparadas, mujeres que tienen mucho talento y que quieren crecer. Y que ese tipo de mujeres, y sin duda también hombres, puedan estar al frente de una administración y puedan llegar a gobernar. Hoy el tema no es ser un feminismo, el tema no es competir con los hombres, el tema no es una guerra contra los hombres, el tema nada más es ser iguales, ni donde un hombre ni una mujer sean más, simplemente igualitarios. Y yo creo que eso es una gran apuesta que necesitamos poner en el mapa central, no nada más de un municipio, sino de un estado y de un país. Porque así, en lugar de generar nada más un género o nada más los hombres, puedes multiplicar, no nada más sumar, y hacer este ejercicio desde las familias hasta los gobiernos, pues el doble de enriquecedor de conocimientos, de dinero, de talento, ¿no? Sí. Algo importante también que tocaste, Carla, las mujeres son las mejores administradoras y tienes razón. Tú dale a mi esposa, a mi mamá, a tu mamá, a las mujeres les das un recurso, por grande o pequeño que sea, y lo hacen rendir. A pesar de lo que tenemos, mala economía, crecimiento muy poco, siempre hay algo en la mesa de los mexicanos gracias a las mujeres. Pero lo más importante es que este México sea gobernado por mujeres.
se da la oportunidad. Hay dos candidatas y un candidato. Probablemente va a ganar alguna de las candidatas por lógica matemática, ¿no? Entonces, crear este México, se necesita también hacer cuentas reales. Yo escucho a muchos candidatos que proponen, que dicen que van a hacer, que van a construir, pero lo importante es, ¿y de dónde vamos a sacar tanto recurso para encaminarlo de manera adecuada? México quedará totalmente endeudado. Los municipios reciben muy poco presupuesto, se recibe con relación a la cantidad de pobladores, y si es un municipio con una escasa población, pues vemos difícilmente que haya una oportunidad, y entonces el alcalde o la alcaldesa tendrá que hacer trucos maravillosos para atraer inversión, para atraer desarrollo, cultura, educación. Pues mira, creo que recuperando o retomando lo que estabas diciendo de las madres, lamentablemente la mía falleció hace un año y medio, y sin duda siempre en una familia mexicana cuando falta la madre deja un hueco. Si todos recordamos nuestra infancia, hombres y mujeres, las madres mantienen un lugar privilegiado en nuestros recuerdos, ¿no? De contención, de ver cómo se desvivían por en atención, cuidados, alimento, que se quitaban literalmente el pan de la boca. Y no es que seamos magas. Yo soy madre de dos hijas con muchísimo orgullo y soy jefa de familia. Estoy divorciada y eso hace que vea cómo las mujeres tenemos que complicarnos para ver cómo llevar el sustento a la casa, pero al mismo tiempo quién las recoge de la escuela y si ya hicieron la tarea y si sí comieron y si ya se bañaron, pues eso ya es hasta extra y qué bueno que llegó, ¿no? Y eso es porque nosotros ponemos en el centro de nuestras vidas a los hijos, ¿no? Y lamentablemente también de repente la sociedad, sobre todo con las madres que somos de madres de familia nada más, a veces terminan siendo hasta un poco duros, ¿no? Porque a los hombres privilegian que puedan salir, que puedan desestresarse, que puedan tomar, yo qué sé, o incluso que puedan hasta abandonar a los hijos o no darles pensión. Y eso es algo, claro, y eso es algo que es impensable en nosotras las mujeres. Yo no quiero imaginarme cómo podría ser mi vida sin mis hijas. ¿Cómo podría yo dejar un día sin verlas o que me condicionaran el si pudiera o no pudiera verlas? O sea, ellas están al centro de mi vida, ¿no? Y no es discurso, pues todas las madres así lo sentimos. Y pues sí, sin duda, el tema de cómo eficientar, de cómo hacer que rinda el dinero, pues podemos verlo y aplicarlo y sería creo que hasta más sano si lo viéramos como nuestra propia casa, ¿estás de acuerdo? Y así tendría que hacerse. Lamentablemente, el tema de las aportaciones federales, estatales, están restringidas a veces a afectos políticos o afectos de partido. Y eso pues deja en un estado de indefensión, en un estado de vulnerabilidad a la ciudadanía. Pero aparte también creo que tenemos que tener capacidades extras. Yo sí creo que tenemos todos el derecho de votar y de ser votados, ¿no? Y en una de esas hasta el más tarugo llega a ser presidente o diputado o lo que sea. Pero lo que sí tienes la obligación de hacer en este ejercicio es que si tú no tienes conocimientos en ciertas áreas, es que te hagas de los mejores expertos. Y si tú llegas a hacer ese ejercicio, en lugares donde tengas pobreza extrema, alta marginación, si tuviéramos tantita investigación y creatividad, podrías alcanzar a acceder hasta a fondos internacionales. Y entonces eso te da un esquema que ya te puede liberar de esa pata en el pescuezo que de repente te hacen los gobiernos para condicionarte si te dan o no las aportaciones de mejoras o si te dan o no las aportaciones de los recursos que te tendrían que dar. Déjame decirte que Texcoco tenemos 1.621 millones de presupuesto aprobados este año. 1.621 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto es eso? O sea, es una locura. La gente podría decir es mucho, pero en comparación a un presupuesto de 9 billones de pesos federales, es absolutamente nada. Es correcto, pero ahorita, pues, zapatero tus zapatos, ¿no? Me tengo que abocar a los 270 y tantos mil habitantes que tenemos en Texcoco, que eso dice el INEGI, yo calculo que ya estamos cerca de los 300 mil, pero que además
tenemos 432 kilómetros cuadrados de población y 56 comunidades. Lo cual, si tú eficientas el gasto, si tú reduces la nómina, que es una nómina gigantesca, y eso es la pública, falta la lista de raya, porque en el ayuntamiento tienen lista de raya, y si tú le quitas lo que se llevan al bolsillo, pues por supuesto que te alcanza para, con una buena estrategia, abatir los verdaderos problemas reales. Pero lo más importante, tenemos que ser facilitadores, por obligación, sin duda, de los servicios públicos, agua, luz, alumbrado, drenaje, buenas vialidades, acercar las instituciones, escuelas, salud, etcétera, etcétera, basura, recolección de basura a las comunidades, porque eso es lo que nos obliga la ley y que luego se les olvida a los presidentes municipales hacerlo. Pero que además con tantito talento puedes generar independencia económica, puedes generar que la economía familiar se detone. Y entonces eso genera un círculo virtuoso donde no nada más te estás deteniendo en el presupuesto que te dé un ayuntamiento. Nos tenemos ya por ley constitucional que nos den nuestras becas, pensiones, apoyos, adultos mayores, etcétera, etcétera, sin importar si gobierna Juan, Pedro, Lupe o Chana. Pero, en mi parecer, no nada más es recibir eso, es multiplicarlo. ¿Y cómo lo vas a multiplicar? Haciendo, emprendiendo negocios. Desde cortar el cabello, si yo te regalo como ayuntamiento una capacitación de corte de cabello, ya tú decidirás si quieres poner una estética o si simplemente quieres cortarle el cabello a tu familia y eso ya te resta el gasto que tengas que ir a la peluquería. Eso ya incide en la economía familiar. Y de ese tema hay miles, porque gracias a Dios en Texcoco tenemos muchísimas instituciones valiosísimas, educativas, de ciencia y tecnología, de investigación, que lo único que tenemos que hacer es acercarlos a los ciudadanos. Y regalar conocimiento te es gratis. Nada más hay que hacer buenos convenios de colaboración. Y entonces, si te regalan conocimiento, tú puedes bien traducirlo en dinero, en bienestar para tu familia y en ya no tener que ir 3 horas de camino, 3 horas de regreso a la Ciudad de México para trabajar y además que tienes que pagar para trabajar. Así que yo creo que en un ejercicio donde todos los ciudadanos y los gobiernos trabajemos de la mano, podemos crear espacios y ámbitos donde todos prosperemos juntos. Y entonces privilegiemos una buena comunicación, una buena dotación de servicios, un buen crecimiento de empleos y una calidad de vida que nos pueda poner como uno de los mejores municipios, primero del estado y, ¿por qué no?, una de esas, hasta del país, por calidad de vida, por Producto Interno Bruto, per cápita, bueno, por el cuánto dinero entra a nuestras casas y para que podamos tener además muy buenos servicios. Lo único que tenemos que hacer es estudiar, lo único que tenemos que es aplicar y lo único que tenemos que hacer es hacer las cosas que están dejando de hacer actualmente los gobiernos de Morena, que llevamos 30 años secuestrados por ellos. Estás tocando el tema relevante. La población necesita capacitación, tecnología, desarrollarse por sí sola, pero hay otro pequeño grupo muy vulnerable que en la su mayoría son jóvenes, que están atrapados por las drogas, que están atrapados por los vicios, y cuando alguien voltea a verlos, simplemente los ven a veces con desprecio y no le encuentran la ubicación suficiente a esas personas. En un municipio, me imagino, como este Escoco, donde Chapingo es una escuela importante, donde vienen muchos jóvenes a estudiar, pues algunos se va por otro camino y ese es el que tenemos que ayudar también. Ahí también debe surgir la magia, yo digo la magia, pero es la obligación del propio estado, del propio gobernador, para apoyarlos y no hundirlos. Mira, yo creo que tenemos que regresar a cuál es el origen de por qué existen estos sectores vulnerables, que no nada más es el tema de vicios, drogadicción, alcoholismo, ¿no?, sino también tenemos otras minorías también desprotegidas. Pero yo creo que en ese tema específico radica en el tejido social, radica en las oportunidades que se les da a una familia, en las oportunidades que se les da a las personas, a los jóvenes dentro de una sociedad.
si tú llegas e incides en la familia, los orientas, los capacitas, les das oportunidades, les das acceso a la educación, a la cultura y al deporte, pueden encontrar caminos por donde llenar esos vacíos que probablemente son problemas familiares los que los están llevando para allá. Y entonces puedan sacar todo eso en espacios más sanos, si les das empleos. Y eso también puede incidir incluso directo en la prevención del delito. Porque muchos, no estoy justificando la delincuencia, sin duda no, pero desde la familia es donde puedes prevenirlo. Puedes prevenir las adicciones, puedes prevenir el delito, que a veces van de la mano, que porque querer comprar más droga, recurren a delinquir, recurren a robar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú incides en que en los lugares donde está mapeado que hay más índice delictivo, le das una gran dotación de deporte, de cultura, de teatros, de espacios sanos, pues entonces de empleos, repito, pues ellos podrán tener alternativas, porque además vas a ir de la mano con las familias, de mano con las escuelas, de mano con la comunidad, de mano con las autoridades auxiliares como los delegados, para que les puedan vertir esos espacios y encuentren, antes de que lleguen a incidirlo, evitarlo. Y después de que ya estén ahí, revertirlo. Porque muchas veces en ese tema específico, lo único que les hace falta es atención. Es que sean escuchados, es que los ayuden, porque te garantizo que existen muchísimos, un alto porcentaje, que no quisieran hacerlo, pero no encuentran una alternativa donde puedan fugarse de su propia realidad. Hay que darles alternativas de amor, de espacio, de atención, de detonar sus talentos, de ayudarlos a encontrar su vocación y de darles herramientas educativas, de capacitación, de trabajo, de hasta temas básicos como plomería, de oficios, que puedan darles una alternativa a encontrar una mejor calidad de vida. Eso me lleva también, Carla, a algo muy importante. Ya tienes ubicado el problema o los problemas que existen, pero para resolverlos hay que buscar recursos. Texcoco es un municipio geográficamente establecido de una manera muy positiva, ¿no? Muy positiva. Está cerca de la Ciudad de México, de Puebla, bueno, casi todo mundo pasa por Texcoco, pero no hay esa oportunidad o no se les permite a empresas establecerse por todo el trámite burocrático que existe, la corrupción ahí va adentro. ¿Qué pasa hacer, en dado caso que llegues a ser la alcaldesa, para que esos trámites sean favorables y permitan establecer a empresas que han visto en Texcoco la oportunidad de crecer? Texcoco, pues, es productor de flores, de ganado también. Texcoco es famoso por la barbacoa. Uh-huh. Entonces, tiene de dónde. Yo siempre he dicho, todos los municipios tienen algo que resaltar, pero a veces el alcalde se lo olvida cómo hacerlo, porque dice, es que, como aquella que dijo, yo solamente soy la directora del metro, dice, es que solamente soy el alcalde. ¿Qué harás para reactivar una economía favorable para las familias de Texcoco? Primero te comentaba que necesitamos hacernos de expertos. Y uno de esos expertos tiene que decirnos para qué somos más buenos los texcocanos. Pero no Texcoco de manera general, sino cada una de las regiones y de las comunidades, porque como bien dices, todas, incluso dentro del mismo Texcoco, tenemos vocaciones, identidad y fortalezas totalmente diferentes. Pero además de eso, tenemos nosotros que ayudarlos, ya que estén detectadas y los invitemos a los empresarios, a los propios texcocanos a que emprendan, pero también a otros a que vengan a aprovechar estas grandes ventajas y emplenen los texcocanos como obligatoriedad, también es facilitarles el que puedan instalarse en Texcoco. Y no es que les vayamos a regalar algo, sino es que tenemos que hacer un ejercicio de una ventanilla única. Que ya tengamos que pasar a la visita de las 7 casas, donde en todos lados tienes que dejar tu limosnita o tus mochecitos para que entonces puedas instalarte. Porque aquí quienes entran fáciles son los que son compadres, parientes o familiares o amigos, del amante, del señor que no vino a la fiesta. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirles, uno, gobierno digital. A ver,
tú no tienes que pasar por ninguna mano. Aquí tú haces tu trámite directo, lleva tus papeles básicos, escanéalos y mándalos y paga en línea. O, si no puedes hacer eso, lo haces a través de una sola persona que tendrá que estar todo el tiempo supervisada, medida y evaluada, y aparte con certificaciones de transparencia y de honorabilidad, que eso no se certifica, pero bueno, ya por deblada, ¿no? Debe de venir de familia, ¿no? Es correcto, ya debería de venir por obligatoriedad. Entonces, creo que tenemos muchas oportunidades de hacer ejercicios anticorrupción. Pero además, yo quiero hacer una cosa. Y yo quiero pagarle bien a los servidores públicos y pagarle bien a los policías. Todos los servidores públicos que actualmente trabajan en Texcoco no van a ser desempleados, no van a ser corridos. Sí y solo sí cumple con tres características. Uno, tienen la capacidad, ¿no? El talento, el conocimiento. Dos, son decentes, sean incorruptibles. Y tres, tengan un amor desmedido como lo tengo yo por Texcoco. Dicho eso, serán bien pagados los policías, los servidores públicos y además tendrán prestaciones extras. Para que yo creo que donde tú trabajas y si trabajas a gusto, no tienes necesidad de hacer cosas que vayan fuera de la ley. Y además vamos a tener una mejor atención para la ciudadanía, que es a quienes nos debemos. De tal manera que se empiece a hacer un círculo virtuoso donde no se privilegie el compadrazgo o la familiaridad, donde puedan llegar más empresas, más texcocanos, y entonces vean que es tan fácil invertir en Texcoco y tan bien recompensado porque vamos a traer turistas que lo consuman, vamos a seguir fomentando a las personas que vienen, por ejemplo, desde Teotihuacán al cine a Texcoco, y entonces puedan venir y dejar su dinero aquí en nuestro municipio. Y eso va a reactivar la economía local, una economía que no existe porque el ayuntamiento tiene secuestrados los trabajos para que nada más sea el ayuntamiento quien te emplee, porque así por 2,000, 3,000 pesitos a la quincena o a veces hasta el mes, estás obligado a tener que promover para Morena. Y eso es un delito electoral y eso es un delito que va fuera de tu responsabilidad como administrador público. Así que, como ves, son muchos temas que hay que cuidar, pero que al final todos inciden en lo mismo de manera transversal, de manera horizontal, que es en tener buenos servicios, pero que también sean transparentes, pero que también sean honestos y que también sean fáciles para que sea un buen ejercicio de participación entre la ciudadanía, que es lo que más me interesa, y una buena calidad de gobierno para la gente que se lo merece. Bueno, pues yo creo que aquí vienen más que las propuestas, lo que piensa Carla que va a hacer cuando llegue a ser la alcaldesa, si el pueblo de Texcoco así lo decide. Te agradecemos esta entrevista, te vemos una mujer que quiere a Texcoco, que sabe cómo se tiene que administrar y sobre todo cómo hacer crecer pues, su pequeño pedazo de país que ha tenido en el corazón para siempre. Gracias, Carla. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias.